Y esta masa de aire frío de origen polar llegará al norte argentino recién a partir de mañana martes. Por lo tanto, en la tarde de hoy todavía las temperaturas serán elevadas, rondarán los 30 a 33 grados. Desde el sur comenzará a aumentar la nubosidad y el viento cambiará. Y recuerden que a partir de mañana tendrán un importante descenso de las temperaturas. En el noroeste argentino también similares condiciones, pero desde el sur ya comenzará a desmejorar en las próximas horas. Aumento de nubosidad, la probabilidad de precipitaciones. El viento cambiará al sudeste y comenzará lentamente a descender la temperatura. Las máximas en el norte todavía serán elevadas, entre 27 y 30 grados con muy buenas condiciones meteorológicas. En la región de Cuyo, vientos del sudeste, aquí también seguirá descendiendo la temperatura. Mañana, recuerden, el ingreso de aire frío dejará la probabilidad de algunas heladas, especialmente en el este de la región. En la tarde de hoy, nubosidad variable, con máximas que rondarán los 16 a 21 grados. En la zona centro-oeste, el viento del sector sur puede dejar todavía bastante nubosidad en la costa atlántica bonaerense, la probabilidad de algunos chaparrones durante esta tarde. Mañana martes sigue el tiempo inestable, bastante ventoso, con temperaturas en descenso. Las mínimas rondarán los 3 a 5 grados. Y recuerden que en el centro de la pampa húmeda puede haber algunas heladas a partir de mañana. En el norte de la región, mucha nubosidad. 21 a 22 grados será la temperatura máxima, pero el viento del sudeste y del sector sur dejará un importante descenso de las temperaturas a partir de esta noche. Y en el sur argentino, buen tiempo, pero eso sí, muy fría va a ser la mañana del martes a lo largo de toda la región cordillerana, donde las mínimas pueden descender por debajo de los 4 grados bajo cero. Hoy a la tarde mejoran las condiciones meteorológicas en el sur de la región, mejora el tiempo también, donde en estos momentos se están registrando algunos chaparrones en la costa de Chubut y Río Negro. También irá mejorando el tiempo a partir de esta noche con un importante descenso de las temperaturas. Como siempre, la información la brindó el Servicio Meteorológico Nacional.